Buenas, en estos días tan duros que estamos viviendo, en Miércoles de Cine vamos a cumplir una promesa que les dijimos durante nuestra serie recién terminada de la historia de los alimentos en nuestro podcast, y es acerca de las películas que tiene como tema central la comida y alrededor de las cuales se establece una trama que generalmente es de reconciliación, de alegría, de encuentro, de superación de dificultades, de superación de odios, de superación de ofensas a través de la magia de la comida. Entonces, nosotros ya habíamos hecho una reseña de Ramen T y habíamos contado cómo estas heridas profundas que quedaron de la Segunda Guerra Mundial entre los japoneses y los asiáticos, la gente de Singapur y la gente de China, se logran conjurar a través de los abuelos y de la abuela y los nietos por la receta del ramen té. Esa es una. También en otra ocasión habíamos hablado de una de las películas más poéticas y más bellas que una pueda ver, que se llama Un toque de canela, que es una historia entre los griegos y los turcos, entre la minoría griega que tuvo que emigrar de Turquía, que tuvo que emigrar hacia Estambul y que se separó y que las familias fueron expulsadas y que no se pudieron volver a encontrar, pero que la comida siempre era lo que los unía y que los hacía esperar y añorar esa tierra a donde no podían volver, porque donde fueron expulsados cuando se ponían en los momentos en que ha habido tensas relaciones entre Grecia y Turquía. Una minoría griega muy importante fue expulsada de Estambul y vive en Grecia soñando una ciudad fantástica a la que no podían volver. Esa es otra que además tiene todos los diálogos puestos en la comida. Veo que hay nuez moscada en las albóndigas, o llegué muy tarde o llegué a tiempo. Todas las emociones de la película se miden a través de los condimentos. Y todo, o sea, la película hace de los condimentos un lenguaje emocional y un lenguaje maravilloso. Dice, se encontraban en el saunas, en los hamams, que son los baños en Turquía, porque dice que el baño turco abre la sinceridad del corazón como el vapor abre los mejillones y los deja salir. Entonces esa es la otra, es una película, un toque de canela. Hay una película clásica, tal vez de las primeras que le dio tanta importancia a la comida, que se llama Como agua para el chocolate. Es una película basada en el libro de Laura Esquivel, película mexicana que llegó a tener un gran éxito porque es la historia de una mujer cocinera y de una estirpe de mujeres cocineras y de un amor atravesado por las recetas. Dice que cuando Tita sintió los ojos de Pedro posarse sobre ella por primera vez, supo exactamente lo que sentía la masa de maíz en contacto con el aceite hirviendo. Y empieza por decir lo malo de la cebolla. Es la primera parte, es que uno cuando empieza a llorar mientras la pela, después no puede parar. Entonces, a través de las recetas de Tita, se va tejiendo una historia de amor que nos va llevando a los límites de la fuerza, de la historia, de la familia, de la invencibilidad del amor, de los sabores, de las codornices en pétalos de rosa. Y siempre le preguntan a Tita cuál es el secreto para que las cosas queden tan ricas. Y ella siempre dice ponerles mucho amor. Esta película es de las, digamos, de las grandes clásicas que va a convertir a la cocina en un objeto en sí mismo de cine y lo va a intercalar con la cultura. Es una película que alcanza a atravesar momentos de la revolución, que empieza de ese México de comienzos de siglo, y es una historia de mujeres y es una historia de amor y es una historia que se teje, porque entre el tejido y la receta y las historias de mujeres se perfila una gran historia compuesta totalmente por ingredientes y alimentos. Entonces, y la última es Comer, Beber, Hombre y Mujer, película
China que cuenta la historia también de toda una familia que en diferentes generaciones se van encontrando alrededor de la comida, alrededor de la casa, alrededor de las recetas y cómo ellos se validan alrededor de la capacidad para poder cocinar. Es una película bellísima, sutil y maravillosa que conjuga la esperanza, el amor, los tiempos, las generaciones, la casa, las raíces, todo lo que une a la gente. Entonces, con estas películas de diferentes orígenes, con estas películas que atraviesan Turquía, México, China, Taiwán, Singapur, Japón, tenemos un elemento común que es la manera como los alimentos convocan, como las comidas se encuentran y hacen que la gente tenga maneras de poderse relacionar de una forma diferente. Hacemos esto en momentos tan duros, donde es tanto el dolor, que recordar las historias de los alimentos, la comida, la familia, la manera como la gente se convoca alrededor de los sabores y de las recetas, es una manera de darle un toque de canela a la vida. Hoy es miércoles de cine, historias de alimentos en el cine.